Saludos, bienvenidos a Aragón Hablando Claro. Hoy es viernes y cerramos la semana hablando de economía, porque en las Cortes de Aragón hoy ha salido adelante una proposición no de ley para respaldar que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales y que se establezca un sistema de incentivos para que estos trabajadores autónomos eleven su base de cotización. Se trata de una propuesta que la Asociación de Trabajadores Autónomos y la UPTA habían hecho llegar ya al Gobierno de España, de forma que ahora lo que las Cortes de Aragón harán será mostrar ese respaldo. ¿Qué es lo que pretenden? Que esos trabajadores que no llegan al salario mínimo interprofesional puedan pagar una cuota a la Seguridad Social de, por ejemplo, 50 euros y luego a partir de ahí tramos en función de sus ingresos. Esta propuesta ha sido planteada por el Partido Aragonés, pero ha salido adelante con los votos del Partido Popular, del PSOE y del Par Ciudadanos. Se ha abstenido y Podemos y el Grupo Mixto ha votado en contra. Hoy contactaremos telefónicamente con Maite Mazuelas, que es la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos aquí en Aragón, que nos avanzará un poco la alegría por esta medida. Y tenemos también aquí en nuestro estudio como invitado al diputado de Xunta Aragonesista, Gregorio Briz, que tal vez nos pueda explicar por qué su partido no ha respaldado esta medida de flexibilización para los trabajadores autónomos. Buenas tardes, señor Briz, ahora hablaremos con usted. Hola, buenas tardes. Presentamos al resto de invitados que nos acompañan hoy. Iñaki Albó, analista económico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Y David Bisús también, analista económico. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, estamos. Empezamos a hablar de economía, señor Briz. Los autónomos han tenido su espacio en el Pleno. Esta propuesta que había lanzado, esta proposición del Partido Aragonés, su partido ha votado en contra. ¿Puede explicarnos por qué? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que no hay que hacer una interpretación maximalista de que estamos en contra de los planteamientos que se puede hacer de cara a los autónomos. Yo creo que esto es importante decirlo, pero esta propuesta no nos parecía demasiado clara, ¿no? Es decir, no definía muy bien cómo quedaba la situación desde el punto de vista fiscal, de los ingresos, en fin. No nos parece una propuesta que desde nuestro punto de vista fuera lo adecuado a lo que nos interesaría ser. Y además, muy importante, si ahora hay un proyecto de ley sobre el tema de emprendimiento de autónomos, donde realmente se van a coger medidas de financieras, fiscales, de tipo económico, yo creo que ese es el momento seguramente de concretar absolutamente todo esto a través del proceso de enmiendas y de debate. Por eso digo que era una situación parcial, localizada, sin mucha claridad, y eso nos llevó a dudar entre el voto no y la abstención, y al final votamos que no, porque no creemos que era el momento ni la situación, teniendo la ley encima de la mesa en el Parlamento aragonés. ¿Una ley que se prevé que salga adelante en esta legislatura? Yo entiendo que sí. Si ahora se pone en marcha y se debate en el Pleno y se abre el periodo de enmiendas, yo entiendo que en 2-3 meses se puede aprobar antes de que en marzo termine la legislatura. Veremos, Iñaki Albó. Sí, vamos a ver, la situación en general de los autónomos en España, los autónomos están extraordinariamente maltratados en todos los sentidos, es decir, las empresas tienen una situación, pues pagan por sociedades, etcétera, los trabajadores tienen una legislación laboral que normalmente les protege. Los autónomos, que son una base fundamental de creación de riqueza, tienen unas circunstancias muy complicadas. Muchas veces se les obliga a cotizar y hacer una serie de pagos cuando no tienen esos ingresos. Se les aplica normativa que podría tener sentido a nivel de empresa, pero que como autónomo tienen muy poco sentido, y normalmente la legislación está hecha en general para favorecer a la Hacienda, es decir, no para favorecer la situación de estos autónomos. Entonces, la verdad es que sí, que estoy de acuerdo con lo que dice Gregorio, de que verdaderamente hace falta una reforma integral y completa y eliminar muchísimos de los privilegios que Hacienda tiene frente a los autónomos y que les pone en una situación dificilísima, y voy a comentar una serie de temas. Temas como que pasados unos meses, si no has cobrado unas facturas, un IVA, pasados unos meses ya no puedes reclamar. Es decir, aunque el autónomo, o la empresa en este caso también, pero también el autónomo, no haya cobrado, Hacienda le va a exigir esos pagos de aquello que él no ha cobrado. Como situaciones que si un autónomo cuando un mes le falla, está con la cuota mínima y un mes por sus circunstancias no puede pagar, no solo tiene que pagar el recargo, sino que al mes siguiente ya esa bonificación de 50 euros desaparece, con lo cual ya pasa a cotizar pues más de 300 euros, y eso para muchos de ellos es un auténtico mundo que les obliga a darse de baja de autónomos porque no pueden hacer frente a esos pagos. Es decir,
es, digamos, la base posiblemente más débil en la cadena económica, en la cadena productiva, y está muy maltratada, y hace falta una reforma integral, completa, que reconozca la labor enorme que hacen los autónomos, porque ya digo, sacan adelante a la economía, pero no tienen la protección laboral. En muchos casos son personas individuales que hacen su trabajo porque no han conseguido que una empresa les contrate, pero sacan adelante su trabajo, o porque tienen aspiración de crecer, de crear riqueza y de seguir adelante. Y no tienen una legislación adecuada para permitirles, sobre todo en esos momentos iniciales o de menores ingresos, seguir adelante. Es decir, no están en condiciones de contribuir, pero tampoco le están costando nada al erario ni le están costando nada a las arcas públicas. Bueno, pues permítele seguir adelante en ese momento. Cuando tenga unos ingresos mayores, pues ya, digamos, ya cobrarás, ya contribuirás para todos, incluido para ellos mismos también, de cara a su jubilación, etcétera. Pero, digamos, en este momento, desde luego, la situación fiscal y legal de los autónomos es una situación, desde mi punto de vista, muy injusta. Uh-huh. Maite Mazuelas, este mensaje va para nuestro técnico David. No sé si hemos contactado ya con Maite Mazuelas, y no sé si mientras David Bisús nos expone su punto de vista podemos ir llamándola, porque estaba en espera. David, ¿cómo ves por un lado hablamos de una proposición no de ley, y en las Cortes de Aragón estamos hablando de que las cotizaciones a la Seguridad Social y por tanto las normas que instrumentan la forma y la regulación de los autónomos son nacionales, no autonómicas, así que por ahí de partida ya sabemos un poco que el recorrido que pueda tener esta proposición de momento pues es para respaldar la es relativamente pequeño. A llevar a Madrid, sí. Con todo, tampoco me gusta mucho la actividad parlamentaria que se basa en cosas de las que no tienen competencia. Al final, pues bueno, muchas veces es tratar de meter un poco, de influir un poquito ya de forma un poco más institucional en asuntos en los que realmente no tendrían, vamos, pues pueden opinar, lógicamente, pero tampoco tienen más recorrido que este. Y detrás de este tipo de propuestas, lo que sí me preocupa es que en los últimos 2 años las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos pues han incrementado prácticamente en 100 euros. En mi caso, por ejemplo, autónomo societario, pues ya te está yendo a 356 con independencia de los ingresos que tengas. Y claro, detrás de estas medidas muchas veces los que se esconden son subidas de impuestos enmascaradas para todas aquellas personas que están por encima del salario mínimo interprofesional. Recordemos que la figura del autónomo no solamente es la de aquella persona que empieza una actividad económica, que normalmente pues tiene ciertos problemas en los ingresos, sino la de muchas más personas. De tal modo que la mayor parte de los autónomos actuales, con los marcos normativos que se plantean, van a terminar por pagar más impuestos de los que están pagando hoy, para eso sí reducir solamente a unos poquitos la base de cotización. Bueno, hay que ser ambicioso en esa vía. Por supuesto, si no tienes ni el salario mínimo interprofesional de forma recurrente, pues estar pagando prácticamente el 50-60% de tus ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social es un disparate, pero eso no puede justificar subidas de impuestos indiscriminadas para todos aquellos que sí exceden, entre otras cosas porque el papel de un autónomo, de pequeño empresario, es muy irregular, al final es muy cíclico, los ingresos se dispersan, las facturas llegan, en un momento dado pues a lo mejor generas 20 o 30 mil euros de facturación y a lo mejor el año siguiente no generas ninguno. En fin, hay que trabajar bien en no subir esos impuestos y sobre todo en facilitar y compensar en ejercicios en 2, 3, 4, 5, 6 años, compensar ingresos y en otros años pérdidas, para al final tratar de minimizar el coste de poder mantener una actividad económica, de generar producción y, ¿por qué no?, pues de contratar y al final pues de dinamizar la región. Sí, claro. Además, no estamos nombrando a los falsos autónomos que por desgracia son ya miles, ¿no?, en este país, que están ahí también en ese... Bueno, es una de las preocupaciones desde el punto de vista político. Realmente ayer hubo un debate sobre el tema del paro, del trabajo, de la precariedad, y uno de los temas que salió, por ejemplo, es el de los falsos autónomos, que yo creo que eso hay que perseguirlo de forma, vamos, rígida. Yo creo que habría que utilizar las palabras que acaban de Iñaki y David decir, ¿no? Es decir, que los propios implicados ven que esto hay que hacerlo de otra forma. Quiere decir que tiene que ser una reforma más en profundidad, más estructural. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, y es verdad que tenemos que estar dentro de la convergencia 2020 en Europa, todo lo que esto significa, las leyes estatales, porque lógicamente la ley de Aragón, y eso es verdad lo que dice David, tiene que estar dentro de la legislación básica que está de autónomos en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo creo que tenemos una gran oportunidad para varias cosas que son fundamentales, de mi punto de vista, para el sector de los autónomos. Primero, impulsar el emprendimiento, que quizá desde la escuela ya esto quizá no ha sido una materia que hemos manejado bien los españoles. Todos hemos querido ser la mayoría funcionarios, es decir, eso de iniciativa privada que inventen ellos desde Unamuno. Es decir, el emprendimiento hay que impulsarlo, ¿no? Y luego unas medidas de tipo ayudas financieras, fiscales y económicas para el autónomo. Lo
que decíamos, el que empieza, cómo lo hace, qué ayudas puede tener, qué puede pasar ahí, cómo se puede regular, qué fiscalidad y grabar a los que a lo mejor están más consolidados que los otros. En fin, esos agravios habría que evitarlos. Y seguramente un tercero elemento, y añadiría hasta un cuarto. El tercer elemento, desde mi punto de vista por lo menos, es que el autónomo hay que quitarle trabas, hay que quitarle pasos administrativos, es decir, que sea fácil instalar una empresa y crear una empresa y poder desarrollarse y que haya planes de sostenibilidad y observatorios como realmente esta ley recoge. Y luego seguramente lo que habría que es ayudarle también a la externalización, a vender fuera, a ampliarse. Bueno, hay muchas cosas por hacer desde el punto de vista político y normativo, y seguramente escucharemos, por supuesto, porque para eso están las audiencias de las leyes, a las asociaciones, a todo el mundo de los autónomos, para ver qué se puede mejorar. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos desde Aragón, dentro de sus competencias, claro está. Bueno, de momento aquí tenemos la oportunidad de escuchar a una de esas asociaciones. Tenemos al teléfono, si no me equivoco, Maite Mazuelas, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón. Maite. Hola, hola. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Cómo han acogido en la asociación la aprobación de esta proposición no de ley? Bueno, nosotros desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, a la que yo represento, nosotros lo que estamos ahora es expectante, viendo cómo nuestros grupos parlamentarios están trabajando en, como bien habéis dicho, en mejorar la calidad de vida de nuestros autónomos aragoneses, porque hemos sido los grandes olvidados. Entonces, ahora tenemos, como bien decíais, una gran oportunidad para entrar a trabajar a fondo en todo lo que necesitamos los autónomos, que son no pocas cosas, son bastantes cosas, desde la fiscalidad, la financiación, la protección social, la financiación, que es muy importante, y estamos expectantes a ver esta ley, que esperemos que salga mejor de lo que está entrando ahora mismo en las Cortes y que de verdad haga que nos ayude a los autónomos, que cuando vayamos por la calle podamos decir que esta ley sí que sirve para los autónomos, tanto los que ya están consolidados como los que de verdad van a empezar. Y aquí se abre un gran abanico, como bien decíais, pues desde que somos pequeños pues tenemos que tener una cultura emprendedora, tenemos que ser un país o una comunidad que aplaudamos el emprendimiento, pero que también aplaudamos a quien que se consolida y tiene su establecimiento abierto y que crea empleo. Nosotros desde ATA, pues por ejemplo, hemos mandado a todos los grupos parlamentarios un decálogo, por así decirlo, de unas medidas que creemos que son muy importantes, como por ejemplo bonificar a ese autónomo que contrata y ayuda a crear empleo, porque ya no queremos, la mejor ayuda social es el empleo, ¿no? Que todos tengamos empleo, que todos tengamos dinero para poder pagar nuestros gastos, nuestras hipotecas, y nos podamos tomar hasta una cerveza, ¿no? Uh-huh. Que al fin y al cabo, pues el teníamos ciudadano. Cifras de que este último mes de septiembre se habían perdido 125 autónomos en la comunidad. No sé si esta es la cifra real, Maite. Sí, esa es la cifra real. En Aragón este mes de septiembre hemos perdido exactamente 124 autónomos. Teruel ha tenido una bajada muy grande, de 147, Huesca 36 y Zaragoza sí que ha crecido en 59, con lo cual se ha quedado en 124. Pero estamos en decrecimiento, llevamos unos cuantos meses ya que estamos decreciendo los autónomos y nos tenemos que preguntar el por qué. Y eso significa que necesitamos hacer políticas activas de empleo. Nuestros uh-huh. gobernantes tienen y el gobierno tiene que ayudar a que el autónomo tanto no solamente emprenda, sino que luego se establezca y que se fije. En relación con esto que comentabas también del medio rural, precisamente ayer otro de los asuntos que fue a las Cortes fue una propuesta del Partido Popular para aliviar la presión fiscal a los pluriempleados en el medio rural aragonés. Igual damos paso ahora a Gregorio Briz, que creo que también estuvo ayer y estaba al tanto de esta medida, en la que fue el PSOE en esta ocasión el que votó en contra Pues perdóname, Celia, no entiendo por qué votó en contra. Bueno, no entiendo. Te oímos muy bajo, Maite. ¿Me oyes bajo? Sí, ahora parece un poco mejor, sí. ¿Mejor? Bueno, no entiendo, porque creo que la prioridad de nuestro gobierno tiene que ser que no tengamos tanta despoblación en el ámbito rural, con lo cual no hay nada mejor que fije en el ámbito rural que es el autónomo. Uh-huh. Un pueblo, voy a poner un ejemplo, en un pueblo que cierre el bar, que está regentado por un autónomo, pues es un pueblo que se queda sin vida.
No sé lo que querrá decir Gregorio, pero... Le damos paso a Gregorio a ver qué nos comente bueno, su punto de vista. Yo sigo pensando que las medidas para despoblación son de carácter fiscal, por supuesto, pero nunca se puede hacer de una forma localizada, unilateral, sesgada. Yo creo que es un planteamiento que hacerse más global y ver realmente cómo se hace ese planteamiento a efectos generales de una reforma fiscal que pueda ayudar al tema de despoblación. No es que yo creo que estemos en contra de eso, sino que son propuestas oportunistas que yo creo que están descontextualizadas de lo que es el conjunto general y de la situación fiscal y de presupuestos que tiene que haber. Por lo tanto, yo creo que en esa línea hay que trabajar. No estamos en contra absolutamente. La directriz de despoblación demográfica que se hizo desde Vertebración dice que medidas fiscales se deben tomar, pero no solamente a sectores concretos, sino creo que en general medidas de incentivación fiscal en el medio rural. Pero yo creo que esto era una posición, yo creo, un tanto local, un tanto particular, que yo creo que habría que ampliar. Y no es ir en contra de autónomos ni no autónomos, no se trata de ese debate. Yo creo que es un debate más amplio de tomar medidas más generales respecto a la incentivación de poblamiento en el medio rural. Iñaki Albón. Sí, a mí lo que me preocupa es que en general, es decir, yo creo que esa medida que has comentado antes es buena, y en cambio todas las medidas que estamos viendo de este actual gobierno van en la medida de intentar por todos los medios recaudar más. Es decir, cuando plantea este gobierno pues que los autónomos no puedan elegir la base para cotizar, sino que se le fije obligatoriamente, lo hacen sabiendo que la Seguridad Social tiene un déficit de 18.000 millones, entonces pretende recaudar más de los autónomos quitándole esa libertad de elección, diciéndole que no te preocupes, que así más adelante cobras más. Bueno, más adelante cobrará más o no, sencillamente, porque si ya tenemos un déficit de 18.000 millones, si no lo arreglan, ese déficit va a ir cada vez más, a más por tema demográfico, simplemente por cómo es la estructura de población, y por lo tanto, si no se hacen medidas estructurales serias, muy serias, no va a cobrar más porque no va a haber más dinero. Es decir, lo que sí que es seguro es que ahora le van a quitar más dinero, eso seguro. Es decir, todas las medidas que está anunciando este gobierno van para autónomos, empresas y para cualquier sector en la medida de recaudar más, de aumentar los impuestos. Por lo tanto, esa es una medida, un poquito suelta, todo lo que quieras, pero todas las medidas que vayan en ese sentido, porque eso es lo que verdaderamente hace falta. Es decir, hace falta, y sobre todo hace falta también mucha certidumbre. Y eso es un problema serio que hay con Hacienda. Es decir, ahora mismo hay un problema de cara a la deducción de las, de la manutención de los autónomos cuando comen fuera de su municipio por razón de trabajo, que la carga de la prueba se la pasan al autónomo, con lo cual los asesores le están recomendando al autónomo que no se lo deduzca, porque luego te va a venir el inspector, te va a pedir que demuestres que esa comida ha sido por razón de trabajo, y si no lo puedes demostrar, bueno, pues te van a poner una sanción. Ya sabemos cómo son las sanciones de Hacienda: recargos, penalización, etcétera. Es decir, hay que rebajar la presión fiscal, pero sobre todo hay que ganar en certidumbre, porque ahora mismo el problema es que hay un enorme, llámalo como quieras, organismo que es Hacienda, que juega con cartas marcadas, y el problema es que los demás, pues bueno, nos tenemos que atener a eso, porque cuando haces cuando pides a Hacienda que te diga cómo hay que hacer algo, no es vinculante para Hacienda. Es decir, mira, en este momento el criterio es este, pero eso no significa que dentro de 2 años no cambiemos el criterio, y por lo tanto, en caso de duda, tú, por si acaso, pagas siempre y no te deduzcas nada. Hombre, eso no es así. Es decir, hay muchas cosas que habría que cambiar. Qué gran indefensión, ¿verdad? Tenemos muchas veces los autónomos. Bueno, es que en esta mesa estamos 2 autónomos, sabemos de lo que hablamos. Bueno, 3 y con Maite en conexión telefónica. Sí. Hemos dejado a Gregorio. Exacto. David, qué gran indefensión. La inseguridad jurídica, desde luego, es mal aliado para cualquier sector productivo, para los autónomos, para los trabajadores, para absolutamente cualquiera. Tú no puedes hacer un plan empresarial en el que los costes varíen pues 4 o 5 veces al año en función de decisiones estrictamente políticas y no que tengan que ver con tu propia actividad de negocio, porque ahí sí que puedes más o menos calcular márgenes, entrever cuáles van a ser las situaciones futuras, pero sin poder plantear escenarios a 3, 4, 5 años vista, es realmente complicado poder hacer un proyecto empresarial riguroso en condiciones y de alguna manera garantista para la persona que la está realizando, ¿no? Y luego hay otra figura que yo quiero reivindicar, y es que de igual modo que se habla mucho sobre los falsos autónomos, yo quiero hablar sobre los autónomos funcionarios o los falsos funcionarios. Y es que en los últimos 5 o 6 años, además de incrementos recurrentes de las cotizaciones a la Seguridad Social y de incrementos de cargas administrativas, legales, etcétera, es que además se están cediendo competencias casi de inspección, que son estrictamente administrativas, en manos de empresas y de autónomos. Es decir, en los últimos 2 o 3 años
Ley Orgánica de Protección de Datos, de Prevención de Blanqueo de Capitales y otras tantas que se han puesto en marcha en los últimos años, es que generan un montón de papeleo, de documentación y de trabas administrativas que o bien soporta el autónomo si no tiene empleados de forma directa y por tanto pierde tiempo para trabajar, o en caso de que tenga que subcontratar a una empresa que se lo gestione, pues es que está incrementando a lo mejor en 150, 200, 300 euros el coste de la explotación de su negocio. Si estamos hablando de que un autónomo que acaba de empezar o de un autónomo consolidado tiene gastos del 30, 40% de sus ingresos en las cotizaciones y además estamos obligándole a generar trabajo para la administración en funciones que además no tienen por qué competirle a ellos, pues es que estamos poniendo todos los palos posibles en la rueda y estamos, vamos, dirigiendo al accidente claro y absoluto el coche que estamos conduciendo. Es que no podemos ponernos trabas a nosotros mismos y lejos, a pesar de que el debate se enfoca en esa dirección, lejos de reducirlas, es que yo cada día que leo el periódico veo una más. Yo creo que la ley va por ahí, ¿eh? Una de las partes importantes. De hecho, ahora, el día 1 de octubre, todos los autónomos ya sabéis que tienen que pasar todos sus impuestos y demás por... telemáticamente, con lo cual ha empezado la ley ahora el 1 de octubre y muchos autónomos nos han venido a la asociación para decirme, bueno, es que también les tengo que hacer este trabajo yo a Hacienda, es que también tengo que perder tiempo a aprender, porque hay gente que aún, aunque nos cueste pensarlo, las nuevas tecnologías les están muy lejos, ¿no? No están preparados, se preocupan de vender, que es lo que ellos saben hacer. Y cuando se meten en el ordenador y quieren presentar cualquier impuesto, el IVA o cualquier cosa por telemáticamente, pues los pobres se hacen unos líos que para qué, tienen que decirle al gestor que se lo hagan ellos, con lo cual esto es una cantidad de dinero que se suma más todos los meses. Y bueno, y ya no hablemos de esta subida de luz que ha tenido el gobierno, tan importante, que dice que no es como un artículo de primera necesidad. Yo querría decirle al presidente del gobierno que la luz es un artículo de primera necesidad tanto para los autónomos como para todos los españoles. No podemos vivir sin luz y no pueden cargarnos con esta gran subida de luz, y sobre todo para muchísimos autónomos que la luz es tan importante en su trabajo. Es una materia prima, pues, para un peluquero, para cualquier industria, para cualquier establecimiento que necesita la luz, y que la gran subida de luz que está proporcionando estas nuevas tarifas nos van a reducir y nos va a costar muchísimo dinero, que van a ir a pérdidas. Es que además, en un mundo global como en el que estamos, pues claro, deslocalizar una empresa es costoso, pero es relativamente sencillo. Abrir una planta productiva en otra zona es relativamente sencillo, porque luego los transportes permiten la distribución de mercancías. Y es que estamos compitiendo, por ejemplo, en Europa, de forma generalizada, porque muchos de los costes son impuestos por decisiones políticas desde Europa, desde España, malas apuestas en materia energética, etcétera, más apuestas en toda regla. O sea, realmente no es una decisión, es una apuesta que se hizo y se ha perdido, ¿no? Claro, estamos compitiendo, por ejemplo, con Estados Unidos, donde la luz vale la mitad que aquí. En una peluquería que decía ella, pues realmente unos pocos euros a lo mejor son la diferencia entre poder pagar una factura o no pagarla. Pero si estamos en una planta de producción de coches, pues me imagino que la partida energética que tendrá esa producción será bestial. Por tanto, estamos otra vez más, por decisiones políticas precipitadas, en el caso, por ejemplo, de las energías verdes, cuando se tomaron tantas medidas allá por el año 2004, 5, 6, estamos hipotecando nuestro presente y nuestro futuro. Y eso es un problema grave que tenemos, y además con difícil solución, salvo que a nivel estatal digan, oye, bajamos el IVA del 21 al 10%, nos cargamos el impuesto a la producción de no sé qué, y si quieren en la política, en 24 horas pueden bajar un 30% la factura energética. Pero no parece que vayan en esa línea. Estamos tocando materia que afecta a muchas normas, porque habéis hablado también de la automatización de las tareas, a lo mejor eso es cuestión de reorganizar las tareas del funcionariado también, las tareas que son automáticas y que ya se pueden mecanizar y habría que especializarse. Bueno, de cualquier manera, se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir hablando. Para la semana que viene retomaremos el tema y seguiremos profundizando si hay nuevos cambios. Gracias a nuestros invitados de hoy, Iñaki Albo, David Disús, Gregorio Briz, a Maite Mazuelas también por atender telefónicamente, y a ustedes por seguirnos. Les dejamos ahora con el informativo en Es Radio Aragón de Vicente Alcaide y con el programa de La Vida en Aragón de Maite Salvador en la TLTV. Sigan ahí, el lunes nos vemos de nuevo a la misma hora, a la 1 aquí.